Julia, por mucho que te veas, no vas a conseguir nada. Pero no le ves. Pasa olímpicamente de mí. Uy, entre todos me estáis volviendo loca. Vamos a ver. ¿No eras tú el que pasabas de David? ¿A qué vienen ahora esos ataques de celos? Porque creo que he sido un imbécil con David. Ay, pues habla con él. Pero no quiere. María Celestina, poseeme. Poseída. Ya está. Déjalo en mis manos. ¿Me dejas un momento solas con él? Tú sabrás, Paca. David, ¿puedes venir un momento? Sí. ¿Qué estás tomando? Gracias, pero la tengo entera. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú quieres a Julián? Ya sabes que sí. ¿Entonces por qué no le hablas? Pues porque tiene muchos fantasmas y paso de compartirlo con ninguno de ellos, ¿vale? David, tío, eres un intransigente. Venga, si parezco Leon Francis. Ay, bueno, lo que vamos, que se me va la pelota. Que tienes que hablar con él, tío. Hazlo por mí. No, lo voy a hacer por mí. Ay, bueno, como quieras. ¿Dónde ha ido? No creo que esté muy lejos. Hasta ahora. Nena, ¿tú te acuerdas de un programa que se llamaba Lo que necesitas es amor? Pues yo soy la de la cafetería. Ni cupido ni hostias. La paca para servirle a usted. Ay, ¿qué quieres tomar? ¿Que me miras con una cara de envidia? Hola, Francisco. Hola. Buenos días, copita. ¿Lista, no? Sí, se fue con Jordi, no sé dónde. Nadando fuerte, ¿eh? Sí, como a mí. Cuando vine a vivir a esta casa, Chantal me tenía que haber dado un libro de explicaciones con cada una de vosotros. Paca, ¿me das dos invitaciones? Sí. Ruth, cariño, tienes una cara de estrella. Mira, no te parto la cara porque trabajo aquí, pero que te den zorra. ¿Te ha llamado zorra? ¿Qué va? ¿Bailamos? Sí. Hola, lo hemos metido tanto, aquí estamos. Me encanta este sitio. ¿Me permitís un momentito? Sí. Claro. Paca, tío, estoy súper enamorado. ¡Qué genial! Alma, ¿tú te acuerdas que tuviste problemas serios con él? La gente no cambia tanto de la noche a la mañana. ¡Celoso! ¡Lo está celoso! Claro, si te comprendo, no he leído tantas cosas juntos, mi niño. Prométeme que te vas a andar con mil ojos. Si supieras lo que me está ayudando. Mira. ¡Las he mandado! ¡Sí! Pero es que me está haciendo ver que yo soy cleptómana. Reconocerlo y el paso siguiente será dejar de hacerlo. Santa, me ha preguntado por ti, que te espera en su oficina. Ah, pues voy para allá. Ahorita, guay. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos que hablar. Ya lo creo. Mira, yo no aguanto ni un segundo más con esto. Con paciencia, mira, me conformo con que todo lo que le ha dicho la paca lo cuento en los tribunales. Ay, que nos diga dónde guarda su padre la documentación del caso. Ya, ¿y si no lo sabe qué? Que sí que lo sabe. Mira, ahora es una mosquita muerta. Acuérdate de cómo era entonces. Mira, Victoria, yo no sé si me voy con esta piel arriba. ¿Sabes por qué? Te lo repito otra vez. No aguanto ni un segundo más. ¿Te lo has metido en la cama? Claro, pero borracho como en Cuba. ¡Pero sí, horrorosa! ¿Sabes que nunca me ha gustado? Y además, si me la he metido en la cama, es porque papá me obligaba a ello. ¿Te acuerdas? Oye, pues nada, que os lo paséis muy bien en Marbella, ¿eh? Y que nada, que haremos una tía genial. Lo sé, Vicky. Pon una copita, pata. Borracho. ¡Ay, qué estúpido que eres!